queremos destacar que nuestro movimiento juvenil, que nuestra fuerza juvenil es eminentemente patriótica, bolivariana y antiimperialista. Y así queremos desmarcarnos a nuestro movimiento, a nuestra juventud, de las acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional, de, eso, de ese bloque de abierto carácter fascista que intenta generar caos, ingobernabilidad y desestabilización en el país, de esa fuerza que trabajan para el show mediático, para intentar malponer la imagen del proceso bolivariano en el mundo, y destacar que nuestra auténtica juventud continúa luchando, fiel al legado de nuestra independencia, fiel a las banderas del socialismo, por la construcción de una sociedad superior. Nosotros queremos denunciar estas acciones violentas de estos grupos como parte del plan integral que impulsa el imperialismo para recomponer sus fuerzas en el continente, y donde indudablemente es necesario golpear el proceso de cambio que vive nuestro país, que vive Venezuela, que es hoy uno de sus principales obstáculos para alcanzar ese objetivo. Dentro de ese plan están estas acciones de estos grupos. Dentro de ese plan está el sabotaje económico. Dentro de este plan está el desarrollo, todo un conjunto de iniciativas que quieren romper con la vía de la acción violenta el proceso de cambio que adelanta nuestro país, y donde la juventud es una fuerza fundamental. Bueno, eso es lo que hemos estado escuchando a nivel nacional. Sabemos que se están difundiendo imágenes falsas, imágenes viejas. Inclusive hay una que está corriendo a través de las redes sociales, donde aparece un policía con un uniforme de la Policía Metropolitana, donde la Policía Metropolitana ya no existe. Como hacen, como en diferentes ocasiones, difunden imágenes de la represión policial brutal en otros países del mundo y dicen que se están dando en Venezuela, que son los distintos mecanismos que está utilizando la derecha para malponer la imagen internacional de nuestro proceso, y de esta manera crear las condiciones objetivas internacionales para un desenlace violento. Porque a través de las redes sociales está ocurriendo cualquier cantidad de información tergiversada de supuestas formas de represiones que están viviendo estos jóvenes. Lo que sí conocemos y queremos develar es que existe este plan violento que están impulsando las fuerzas de la derecha a nivel nacional, tiene como objetivo provocar a las fuerzas públicas, policiales y militares, con el objetivo de generar esa represión hacia ellos. Ese es uno de los propósitos que tienen. Y denunciar a nivel internacional la supuesta represión que viven por el gobierno venezolano, malponer la imagen, generar las condiciones propicias para un desenlace de tipo. Indudablemente el papel que desempeñaron nuestros jóvenes frente a la traición de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, que regaron de sangre joven nuestro país en aquella década terrible del 60, del 70, y que nuestra juventud siguió pagando con sangre a lo largo de todas las décadas hasta el triunfo del proceso bolivariano en 1998, sus aspiraciones de poder conquistar una patria efectivamente libre, independiente, y una sociedad justa, una sociedad nueva. Por eso reivindicamos que esa misma juventud, heredera de hace 200 años de aquella gesta, es la misma que muchos años después levantó con mucha audacia, con mucha valentía y con mucho heroísmo las banderas del socialismo. En ese sentido, nosotros queremos aprovechar este bicentenario para convocar a nuestra juventud a debatir, a seguir elevando sus niveles de organización, a seguir profundizando su compromiso con las banderas de la independencia, con las banderas antiimperialistas, con las banderas anticolonialistas, y en la lucha por construir una sociedad justa y superior. Que para nosotros, los comunistas, esa sociedad solo es posible en el marco del socialismo.